Esta es la crónica del mariscal de nuestra historia. La crónica de un hombre. Esta es la imagen de un pueblo que acompañó a su héroe, a su paladín, cuando en los campos de combate se jugó su suerte. Esta es la crónica de la resistencia del Paraguay al invasor. Durante más de 1500 días, en hazaña no igualada en América. Es la narración de las peripecias de una nación pacífica, cuyos gobernantes dieron lección de paz y justicia, como reza el escudo nacional, y que pagó con su sangre la altivez de su conducta. Esta es la crónica de Francisco Solano López, conductor varonil e intrépido, cuyo retrato y destino se confunden con el retrato y el destino de su pueblo. Esta es la canción de gesta del Paraguay, indiviso y único, país de sol y de plácido silencio, que hace 100 años alzó la frente y levantó el puño de acero cuando se osó desafiar su independencia, y que cayó envuelto en su pabellón como caen los titanes. Crónica de un hombre y de un pueblo que se instalaron en la historia. Ortiz Guerrero lo retrató así. ¿Lo veis? Galopando se va al campamento, jinete en su blanco corcel mandillo. Su rostro aleonado ilumina marcial ardimiento, tal cual se le viera sobre los collados de Paso Pucú. De nuevo arrebata su invicta bandera de las 100 batallas y lleva a clavarlas sobre las colinas de Cerro León. Hora de Diana. Convoca a su tropa diezmada a metrallas. Va a leer el texto de su testamento para la nación. Mis fieles leones, la patria os entrega su suerte. Héroes de corrales, Tuyutí, Riachuelo, Sauce, Boquerón. La voluntad de un hombre cohesionaba a la nación entera, entregada a la labor pacífica. ¿Quién era el conductor de ese pueblo circunspecto y sereno, cuyas realizaciones despertaba la admiración del mundo? Francisco Solano López, en 1856, al asumir la presidencia de la República, contaba apenas con 30 años de edad. De su porte se ha dicho que era sólido de espaldas, de estatura mediana, ojos claros y mirada melancólica que se encendía metálica en la ira o en el entusiasmo. Su voz era tonante, de orador arrebatado. La paz era su divisa. Su posterior adversario, Mitre, le escribió alguna vez: Vuestra Excelencia se encuentra bajo muchos aspectos en circunstancias más favorables que las nuestras. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y que llama en ese sentido la atención del mundo. Con medios poderosos de gobierno que saca de esa misma situación pacífica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio. Su política está trazada de antemano y su tarea es tal vez más fácil que la nuestra en estas regiones tempestuosas. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso. Vale la pena recordar esta frase. El Paraguay llamaba ciertamente la atención de las naciones civilizadas. El mismo Solano López recordaba el comportamiento internacional de su diplomacia. Los principios de estricta neutralidad y de no injerencia, aún oculta, que todos los gobiernos del Paraguay han observado desde su independencia en las cuestiones internas y externas de sus vecinos,
forman también las bases del actual gobierno, que no hallo todavía motivos suficientes para abandonar esa política internacional. Nuestro pueblo disfrutaba de los frutos de su trabajo. Su organización social concitaba la admiración ajena. Sus grandes próceres, José Gaspar de Francia, austero y celoso del patrimonio público, y Carlos Antonio López, visionario de la modernización y de la cultura, habían puesto los mojones de una nación segura de su porvenir. Francisco Solano, educado en las ideas de sus predecesores, continuó en esa misma ruta sin desviarse de ella jamás. El desorden, las guerras civiles que asolaban los territorios fronterizos, desunidos por la discordia, no conseguían penetrar en el ámbito paraguayo. Aquí florecían las escuelas, los ferrocarriles, las fundiciones, los astilleros, todo lo que conducía al progreso. Y en las vecindades, las agitaciones inútiles, la desunión y las discordias interminables. Natural es que un Estado así, sin recurrir a la entrega a intereses extranjeros para sobrevivir, no fuese tolerable para quienes veían como una sombra el engrandecimiento del Paraguay. Se iba tejiendo así una trama sutilísima de intrigas que nuestro conductor advierte. La ambición y la codicia amenazan nuestra independencia. No debe seguirse nuestro ejemplo, y se tratará de abatirla a cañonazos. A cañonazos, porque no hay otro modo de doblegar a esta nación pequeña y valerosa, ni modo de sobornar a sus paladines, ni nada que pueda corromper su moral de diamante. Solano López, gestor del Pacto de San José de Flores, cortando el derramamiento de sangre en un país hermano, sintió que se cernían nubes negras de amenazas sobre la patria. El imperio preparaba la coalición agresora, y el conductor entonces toma las medidas necesarias que lo protejan del peligro. Pero nuestro pueblo no duerme en la prosperidad ociosa. Solano López, con visión de porvenir, remueve los surcos y prepara las trincheras. Cada varón paraguayo será un combatiente. Soplan vientos marciales del oeste al este de la República. Aumenta el adiestramiento militar desde Humaitá hasta las fronteras del norte, previendo posibles conflictos. Se funden cañones y se limpian las bayonetas. Hay ardor y juramento de fidelidad a la patria. En el seno de la colectividad que se dispone, si necesario fuera, a la acción de las armas. López es el artífice de esos preparativos, receloso como su padre don Carlos Antonio de las miras expansionistas del imperio. Armamentos portátiles y artillerías de sitio y campaña son acondicionados de nuevo para posibles eventualidades. Contaba el conductor además con la excepcional calidad de soldados de sus compatriotas. El Paraguay en pie de guerra contemplaba con serenidad el incierto futuro. ¿Lo veis? Galopando se va al campamento, jinete en su blanco corcel mantellú. Su rostro aleonado ilumina marcial ardimiento, tal cual se le viera sobre los collados de Paso Pucú. Con la firma del Tratado de la Triple Alianza quedó sellado el propósito de exterminar al Paraguay. La firma de ese tratado no hizo sino formalizar un acuerdo, tomado ya un año antes, en los primeros meses de 1864. La agresión a la patria dormía en el seno de ese texto alevoso, que una vez dado la luz en Europa, provocó la indignación consabida. Lo demás consistió en buscarse los pretextos para desatar la guerra. Pretexto como el de liberar a un pueblo sojuzgado por una tiranía. Y desatada como fue la guerra, encontrarían los agresores el muro férreo de una nación
en trance de holocausto y de batalla. Y al paladín de las futuras glorias, consciente de los peligros que acechaban, firme en las decisiones, impávido y sin que le temblaran el pulso y la mirada. Mis fieles leones, la patria os entrega su suerte. Manuel Domínguez lo retrató así, de cuerpo entero. Alma en suprema exaltación, desde que Inglaterra divulgó el tratado pérfido. Gigante, orgullo de la raza, enfrente de aliados y traidores, se envolvió en su bandera amada, se contempló de pie ante la historia y se sintió inmenso porque se sintió la patria. Se ha iniciado la contienda. El Paraguay entero en pie de guerra hace flamear las banderas. Cada árbol, cada casa, cada sitio será una trinchera de bravura sin término. La defensa de la causa nacional en peligro templa la voluntad y el coraje de los hijos de la tierra. Las hogueras y la luna alumbran los campamentos. El feroz y cobarde enemigo que 100 veces tembló a nuestra vista viene audaz a buscar la conquista de la tierra que el cielo nos dio. Ya sus pasos resuenan confusos. Ya se escucha salvaje alarido. ¡Paraguayos! El suelo querido, el infame agresor profanó. La arenga del mariscal López, con voz tonante y marcial, aquel 24 de diciembre de 1864 a la División Expedicionaria del Norte, resonó como un estampido en la mañana calurosa. Vuestra subordinación y disciplina y vuestra constancia en las fatigas me responden de vuestra bravura y del lustre de las armas que a vuestro valor confío. Soldados y marinos, llevad este mismo voto de confianza a vuestros compañeros que en nuestras fronteras del norte han de unirse a vosotros y marchar serenos hacia el campo del honor y, recogiendo gloria para la patria y honra para vosotros y vuestros compañeros de armas, mostrad al mundo entero cuánto vale el soldado paraguayo. La guerra ha comenzado. Las batallas serán a muerte. Natalicio Talavera, el poeta de la guerra, cantará el instante previo a una batalla. Al combate, al combate. No más calma. Emoción del peligro, yo te ansío. Que al fuego del valor templada el alma recobre altivo su indomable brío. Y se oigan en confusa gritería del ataque el clamor, voces de mando. Y el rugir de la ronca artillería, los aires con estrépito rasgando. ¿Quién no hará entonces de valor alarde? ¿Quién sordo al eco del marcial estruendo, en más la vida que el honor teniendo, huirá al peligro el corazón cobarde? ¡Nadie! Que todos buscarán la gloria y al centro de las huestes enemigas iremos a clavar en sus lorigas los pendones que anuncien la victoria. Francisco Solano López, con la decisión de los grandes, no ha de vacilar en el abandono de comodidades y placeres
para asumir íntegramente las responsabilidades de la hora. Sabe que tendrá que padecer lo que padezcan los suyos, afrontar los riesgos y las graves acechanzas que impondrá la vida en los campamentos. Así, en marzo de 1865, 2 meses antes de partir a Humaitá, donde iba a dirigir en persona las operaciones, prevé su alejamiento de Asunción con estas palabras. Nuestro país ha tenido siempre recelos de los males de la guerra. Hoy, no. El pueblo se ha levantado como un solo hombre a dar el grito de guerra. Esto es casi una regeneración y sería dañoso que se inspirase recelos al pueblo en momentos de su ardoroso pronunciamiento. No podré ser extraño a la suerte de la patria y no me privaré de la satisfacción de estar allí donde su suerte se juega. Era López tu espléndido caudillo, raudo planeta, corazón de acero, cuyo potente brillo pudiera iluminar el orbe entero, cuya fulmínea espada en el templo inmortal está colgada. Allí está ya, en Humaitá primero, en Paso Pucú después. ¡Cuántos combates y cuánta gloria, mariscal! ¿Acaso todavía hoy nos estremece la memoria con el recuerdo de las legendarias epopeyas en que nuestros soldados, cruzando ríos, vadeando esteros, talando montes, atravesando desiertos, cavando trincheras, fundaron una leyenda de valor pocas veces igualada en la historia? ¡Cuántos combates y cuánta gloria, mariscal! En campos de honor se batieron esos varones sufridos con temple de metal elegido para la gesta. Y estos son los jalones del heroísmo que cada paraguayo lleva grabado en su alma. Riachuelo, Rubio Ñu, Tuyutí, Sauce, Curupaltú, Estero Bellaco, Tononó, Lomas Valentinas, Abaú, Acosta Ñu, Corrales, Boquerón. ¡Cuántos combates y cuánta gloria, mariscal! Campo adversario se levantaban voces justicieras en favor de la causa paraguaya. Desde Carlos Guido y Hispano hasta Felipe Varela, el caudillo riojano, muchos se elevaron en justa indignación contra la acción bélica y destructiva de la Triple Alianza. El poeta Olegario Víctor Andrade. La sangre del Paraguay ha de brillar siempre en nuestra frente como una marca siniestra. Felipe Varela. Unión Americana, paz y amistad con el Paraguay. José Hernández. En nombre de la independencia, habéis conspirado contra la independencia de un pueblo. Y Juan Bautista Alberdi. Consideré tal guerra el más funesto error histórico
y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. La causa paraguaya contaba, pues, con la simpatía de los mejores. La vocación de paz del Paraguay se expresó a través de la tentativa del mariscal en Yataipicorá de concertar un acuerdo, dispuesto a sacrificios, aunque no a claudicaciones por hacer cesar el estruendo bélico. Allí dijo el paladín: creo que la sangre derramada es bastante para lavar las ofensas con que cada uno de los beligerantes se creyese agraviado. Y considero que puede hacerse que esta terrible guerra tenga un fin, estipulando las condiciones de una paz sólida, duradera, honrosa para todos. No se llegó a nada, como se sabe, en aquella tentativa inútil de apagar las llamas del incendio que ya había cobrado miles de vidas. Luego de un intercambio de látigos con el adversario, regresó el mariscal a Pasopucú y pronunció estas palabras que recogió la historia. La guerra en lo sucesivo será de exterminio. No hay paz, ni cabe ya arreglo posible. Ninguna adversidad futura iba a doblegar al pueblo. Nada ni nadie le hará arriar la bandera tricolor que empuñaba con fiereza, fiel a la templanza moral y al ejemplo del conductor. Su prestigio cobraba proporciones de leyenda y los ciudadanos se llenaban de admiración por su mariscal de hierro. En su cuartel general agradeció así la espada de oro que por colecta popular se le había ofrendado, dando cuenta de su decisión inquebrantable de proseguir hasta el fin la defensa de la tierra sagrada. Ciñendo la espada que me ofrecéis en nombre de los virtuosos hijos de la patria, en uno de sus más grandiosos días, nada puedo deciros que traduzca mi agradecimiento al pueblo, sino que el lema de independencia o muerte que se lee en este acero será siempre el norte de mi guía. El Paraguay durante 5 años es un inmenso campo de batalla. La resistencia se hace tenaz, se vuelve legendaria. El mariscal, imponente y severo, montado en su fiel mandullú, parece el dios de una guerra justiciera. Sus fieles soldados dan la vida en la defensa de la causa nacional. ¡Es la guerra del pueblo! Acompañan al mariscal en la larga peripecia hasta los bastiones últimos, la sombra de los grandes héroes, algunos fallecidos ya, otros vivos todavía. Eran como luceros en el alto cielo tranquilo. Estrellas de la historia, astros iluminados para la memoria sin fin de nuestra gente, ocupando un sitio seguro, inmortal, en el corazón de la nacionalidad. En las noches cargadas de presagios, iluminaban los campamentos, velaban el sueño de los soldados. Eran los vigías de la posteridad, las antorchas del futuro y la reconstrucción. José Díaz, Genes, el teniente Fariña, Valois y Rivarola, ya en segura gloria, seguirán como sombras errantes o corazones en vela del ejército paraguayo. Habitaban en las estrellas, en el vivac de los campamentos, en el tizón de las hogueras, en el hueco de los tambores, en el brillo de las espadas, en el ojo de los fusiles alerta. Estaban en todo sitio. José Díaz, Genes, Valois y Rivarola, el teniente Fariña. ¡Héroes de la guerra grande! ¡Banderas inmortales del pueblo! Y allí también, presentes todavía, acompañando al conductor impar, al trote lento y seguro de su caballo, escudriñando el horizonte sin término, las llanuras quemadas por la pólvora, Bernardino Caballero,
con el recuerdo de Costañú y de Corrales, Escobar, Guillermo González y las ínclitas figuras civiles con la estampa erguida en la entereza del vicepresidente Sánchez. Madama Lynch, abnegada y legendaria junto al león de las batallas, estrellas estelares de la patria. La residenta. La residenta es episodio único y conmovedor del drama patrio. Con la ropa hecha jirones, esa marea humana apretó fila junto al héroe. Cruzó campos y montes en noches desoladas, en días de calor y sed, con dignidad que iba más allá del sufrimiento, abandonando sus hogares en holocausto ante el altar de la nación. Ella también, como esos hombres bravos, soportó hambre, desvelo, fiebre, malestar y miseria en pos de su varón guerrero. Ella impulsó a su hermano a la pelea. Ella siguió a sus hijos al combate. Dijo a su amante: la victoria sea ara de amor del que mi amor acate. La trípode inmortal del patriotismo, donde la voz del hacedor se escucha, la alta tribuna fue de su exorcismo que a vencer o morir llevó a la lucha. El herido bebió agua de sus manos en la larga marcha. El moribundo encontró un regazo donde descansar para siempre. El soldado encontró la mano suave que le indicara su deber ante la posteridad gloriosa. La residenta es momento sublime de esta sucesión de grandezas. En medio de la noche, su silueta se destacó en el campo funerario de la batalla, pues buscaba inquieta el cuerpo de su amor entre el osario, igual que con su esposo compartiera el tálamo nupcial en la morada. Con su esposo cayó, fiel compañera, en el lecho mortal de la jornada. ¿Acaso por primera y única vez el mariscal, ante ese renunciamiento de la mujer paraguaya, habrá contenido en los labios un reprimido sollozo? Con los pies sangrantes y la sonrisa maternal, desde Cerro León a Cerro Corá, nuestra tierra sintió el peso del sublime sacrificio. Solano López escribe estas palabras de oro pensando en la República. Combatí a sus enemigos y estoy todavía dispuesto a continuar combatiendo hasta que ese mismo Dios y nuestras armas decidan la suerte definitiva de la causa. Tengo la experiencia de más de 4 años de que la fuerza numérica y esos recursos nunca se han impuesto a la negación y bravura del soldado paraguayo que se bate con la resolución del ciudadano honrado y del hombre cristiano que abre una ancha tumba en su patria antes que verla ni siquiera humillada. La sombra se ha extendido sobre la patria. La sangre de los héroes y un sol de fuego humedecieron y quemaron los caminos. Mientras el drama final se acerca, siguen brillando las estrellas altas, estrellas como luceros en una noche de muerte, escarnio y luto. El mariscal contempla el horizonte con la mirada acerada, con la voluntad indomable que demostró tener siempre.
El pueblo entero lo acompaña. Lo que queda de su pueblo. Los valerosos e inmortales. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Dispuestos al sacrificio terrible en el minuto de la tragedia última. Desde Cerro León a Cerro Corá, en 90 días de marchas y combates, arderán los senderos del Paraguay bajo el esfuerzo sobrehumano y la epopeya. Piribebuy y Acostañú son jalones de nuestro desafío a la adversidad y a la historia. Son 90 días en que el pueblo agigantó su músculo guerrero. Jamás se escuchó una queja de labios de un soldado paraguayo. Escribió Mau Mahón. Se echaban al suelo para morir tan en silencio como habían sufrido. El paladín contempla el escenario. Cerro Corá es un abanico verde. Es el escenario rotundo para el inmenso drama. Estamos en la noche antes que Goicochea Menéndez describiera con pluma teñida de emoción. Al revistar sus tropas, el mariscal se enfrenta con los espectros. Su voz resuena con vibración metálica e inflexible de varón dispuesto a más batallas. ¡Soldados del 46! Continuó el mariscal y avanzó una sola sombra. Algo de inmenso flotaba sobre ella. Ese hombre llevaba la bandera. ¡Soldados del 40! ¡A la orden de revista! Mandó aquel amo de pueblos. Y solo le respondió la noche con los vagos sollozos de la selva. El Aquidabán fue el testigo del alevoso crimen, del día luctuoso y triste en que se abrió una herida en el corazón del Paraguay combatiente. El Aquidabán, silencioso y epónimo, recogió la sangre del titán de las 100 batallas. El Aquidabán escuchó la voz de Correa de Cámara. ¡Ríndase, mariscal! Y en sus aguas recogió la respuesta inmortal del héroe, que prefirió la inmolación a cualquier renuncia. ¡Muero con mi patria! Campamento, campamento, de Agüité, Cerro Corate, Cerro Cuba, Bumbité, de Cordillera de Amambá. Omano, Mariscal López, tricolor, o de dejate, no entregaré. Yace el mariscal en un túmulo de culantrillos y de piedras. Sollozan las mujeres y los últimos fieles que lo acompañaron, temblorosos ante el infortunio y la desgracia. Elisa Lynch, en la más infausta noche de su vida, da sepultura con sus mismas manos a su compañero y a su hijo, a aquel Panchito López,
ante la intimación del enemigo, les lanzó este apóstrofe de fuego. Un coronel paraguayo no se rinde. Brilla todavía el acero de su espada. De su espada que jamás supo entregarse. Y en donde se leía como profesión de fe en su pueblo aguerrido estas palabras que nunca, ni ayer, ni ahora, se han borrado del recuerdo. ¡Vencer o morir! La generación torroga que se daña ni embojecada la oración. Acerro con